Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecid al Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y adorna con la victoria a los humildes.
hacéis lo que yo os mando. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombraréis príncipes sobre toda la tierra. Los nombraréis príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor. Sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del colegio, y su lámpara. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Salvación, pero libra de nuestros enemigos,
Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que te conociéramos por la predicación de los apóstoles, concédenos por la intercesión de los santos Simón y Judas que tu iglesia siga creciendo en el mundo, acogiendo continuamente en su seno a nuevos pueblos que vengan a la fe en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa, que preside el Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, a los peregrinos del Colegio México de San Vicente Chicoloapan. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto le piden. Hoy también con esta celebración eucarística iniciamos también nuestra reunión de formación y preparación de los agentes de pastoral que trabajan en este recinto guadalupano. Segundo, tercero, el día de hoy un nuevo grupo de niños del Colegio de Infantes del tercer año de primaria de la Escuela Cristóbal Colón reciben cuarto de primaria, perdón, de Cristóbal Colón, reciben, verá, su sotana, su roquete, su cota, verá, y también su medalla, y son agregados precisamente al Colegio de Infantes, cosa que realizaremos al final de la celebración. Cuarto, el día de hoy le damos gracias a Dios también, porque desde hace 16 años, presentes en este recinto, cuidan, vigilan y atienden el orden y la seguridad de esta casita sagrada, la Policía Federal. Ciertamente no los vemos aquí dentro, pero te rogamos a Dios por ellos, porque también como mexicanos, como personas cristianas que son, también tienen necesidad y es bueno ser agradecido por este servicio que hacen en este lugar. Por último, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y El Bajío, se unen a nosotros en esta plegaria para pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, con estos sentimientos acerquémonos a celebrar los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso, por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies por aquellos días. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, con esta celebración eucarística, como dije al principio, estamos iniciando nuestra reflexión sobre el camino hacia el quinto centenario 2030-2031 de la fundación de nuestra diócesis de México-Tenochtitlan y sobre el acontecimiento guadalupano. Ambas realidades están fuertemente arraigadas en la vida y fe de nuestro pueblo, que constituyen los principales signos de nuestra identidad. El pueblo se identifica con la presencia de Santa María de Guadalupe en su venerada imagen, porque a ella acudieron sus padres y a ella acuden hoy en sus problemas. En la religiosidad y piedad popular guadalupana se palpa la obra de la Encarnación, la inculturación de la fe, que significa que la fe crea signos personales, familiares, sociales, políticos, de identidad y moldes de convivencia social, económica, política y cultural. Por eso vemos conveniente incorporar a esta reflexión que hacemos con los agentes de pastoral de este recinto guadalupano el proyecto Camino Pastoral Guadalupano, o sea, ser más conscientes de nuestra gran tarea de anunciar la misericordia de Dios, liberar y promover las relaciones humanas sometidas a una cultura que acentúa la conciencia aislada y la autocomunicación, o como dicen hoy, la autorreferencialidad, es decir, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses y ya no hay espacio para los demás, ni siquiera para Dios. Humanizar las relaciones personales marcadas por la exclusión de la sociedad y de la violencia. Denunciar una economía actual marcada por el consumismo, la violencia, la inseguridad y el desastre. La urgente necesidad de promover una verdadera conversión pastoral que no es tarea solo de clérigos y de institutos de vida consagrada, sino es de todos los que venimos hasta este lugar a honrar y venerar a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. El acontecimiento guadalupano que inició hace casi 500 años se manifiesta toda una pedagogía divina que nos invita a participar del proyecto del Padre, es decir, crear el encuentro para promover la reconciliación, la solidaridad y la paz en nuestras complejas relaciones. A esto ha venido hasta este lugar Santa María de Guadalupe para mostrarnos a ese misericordioso Dios que tanto nos ama. Hoy estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, muy venerado en nuestra patria, en nuestra ciudad y en tantos otros lugares. ¿Y cómo no darnos cuenta que todo tiene en Cristo su último fin? Y para Él fueron, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La fe que tiene por cimiento a los apóstoles y profetas culmina en Cristo, que es la piedra angular de todo edificio. Y cada uno también ha de edificar su vida como morada de Dios. A eso tiende el anuncio del Evangelio y la acción pastoral de la Iglesia. Mientras cada uno de nosotros busquemos otros fines, no estaremos siendo leales a Cristo ni trabajando por su reino, sino por nuestras imaginaciones o por nuestros propios intereses. Dios nos quiere como Iglesia. No importa que antes hayamos sido extranjeros o advenedizos, pues ahora por la voluntad suya nos ha llamado a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
¿Podrá alguien manifestarnos un amor más grande? Construyamos nuestra vida en el cimiento de la fe en Cristo Jesús. Pidámosle a Él que nos ayude a mantenernos firmes en la fidelidad a su palabra y en el amor que hemos de hacer patente ante el mundo entero por medio de nuestras buenas obras. Como escuchamos bien, la oración es importante. Jesús ora intensa y largamente ante su Padre y tomará la decisión, una decisión crucial: fundar el nuevo pueblo de Dios con los apóstoles o enviados, a los que primero instruirá no solo con sermones o pláticas, sino con la propia vida que nos hace patente al Dios con nosotros, al Dios que se ha hecho para nosotros la cercanía de su misericordia. Cuando Cristo prometió a los apóstoles en la última cena que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le pregunta, ¿por qué no se manifestaba a todos? Y Cristo le contesta que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Por eso, hermanas y hermanos, la Iglesia lo entrega todo a favor del Evangelio. Ojalá y sigamos las huellas de Cristo, cercano a todo aquel que sufre y entregando nuestra vida para que todos recobren su dignidad humana y su dignidad de hijos de Dios. No podemos anunciar el Evangelio a los demás si antes no hemos vivido como discípulos fieles del Señor y no solo como discípulos que escuchan, sino que encarnan en sí mismos el Evangelio. Esta Eucaristía que estamos celebrando aquí esta mañana en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe nos une a Cristo, pero también nos compromete a dar testimonio de lo que aquí hemos vivido. Por eso no podemos ser cobardes en el testimonio de fe que el mundo necesita desde la Iglesia para que desaparezcan los odios y divisiones y se inicie la construcción de un mundo unido por el amor, por un solo Señor, por un mismo Espíritu y por un solo Dios y Padre. Qué bueno que hagamos grandes proyectos que nos lleven a un resultado final de mayor vivencia del Evangelio. Qué bueno que prevengamos recursos humanos y materiales para que todo resulte a la perfección. Pero recordemos que uno siembra o riega lo sembrado, pero que solo de Dios depende que lo sembrado nazca y crezca hasta producir frutos abundantes. Por eso es importante que aprendamos a respirar en la Iglesia con los dos pulmones, la unión con Dios y el servicio al prójimo. Desligar a uno de los dos sería tanto como inutilizar la misión que el Señor nos ha confiado, pues además de la oración, hemos de trabajar anunciando como testigos de aquello que el Señor nos ha comunicado en la oración. En este compromiso se encuentran precisamente estos 17 niños que se integran al coro de infantes de la Basílica de Guadalupe, fundado hace 241 años, para poder servir en el altar, para poder alabar a Dios con su canto. Aún desde niños pequeños, ellos quieren también dar testimonio de lo que significa vivir la fe. Así como nos ha dado testimonio San José Sánchez del Río, que siendo un adolescente no le importó tener que perder su vida con tal de confesar su fe en Cristo Rey, y ahora lo veneramos como santo en la Iglesia. Este compromiso, queridos niños, que ustedes hoy inician durante 3 años aquí en nuestra comunidad de la Basílica, debe ser patente delante de todos los que los vean, comenzando por sus padres y maestros y por todos aquellos que ven su servicio en el altar o en el canto. Dios los bendiga abundantemente a ustedes, a sus formadores, a sus familias, para que también puedan dar testimonio de que Cristo está en medio de nosotros.
Este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de trabajar por hacer realidad entre nosotros el reino de Dios, mediante la entrega que hagamos a los demás, no solo de palabras basadas en el Evangelio, sino entregándoles a Cristo, el Evangelio viviente del Padre, para que viviendo en ellos también les haga participar de su dignidad de Hijo de Dios y los haga coherederos de la herencia que les corresponde como Hijo unigénito del Padre. Que así sea. Así sea. De pie. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles Simón y San Judas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, San Simón y San Judas, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que la luz de la fe que dé coraje a los que sufren y la esperanza en el reino anunciado por los apóstoles disminuya los sufrimientos de los que lloran. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Simón y San Judas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por la peregrinación Colegio de México, San Vicente Chicoloapan, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia y concede tu Espíritu en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. No.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Simón y Judas, los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Oremos. Después de recibir estos sacramentos, impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Pueden sentarse. Sentado. En esta basílica, el servicio coral y del altar es realizado primordialmente por los niños que pertenecen al coro de infantes, quienes a su vez son alumnos de la Escuela Cristóbal Colón. El día de hoy se presenta formalmente a 17 nuevos miembros y ellos reciben dos símbolos que les van a distinguir. Uno es la sotanela roja y la cota blanca que visten. Y el segundo, una medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe en un diseño exclusivo para el coro de infantes que el próximo 12 de diciembre cumplirá 241 años. Es por ello que en esta celebración, Monseñor Pedro Rafael Tapia Rosete, provicario episcopal, vicerrector del santuario y arcipreste del cabildo, les entregará dicha medalla, distinguiéndolos como servidores del altar y miembros del coro de infantes. De pie. Queridos niños, Dios que es Padre misericordioso, lleno de ternura para con nosotros, sus hijos, de muchas formas busca nuestra santificación personal y nos concede la abundancia de sus bienes. Hoy son ustedes los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón, a quienes se ha invitado a través de sus papás y maestros para que vengan a prestar un servicio muy especial en esta Basílica de Santa María de Guadalupe como infantes del coro y acólitos en el altar. El manto y la sotanela roja, que es su vestidura litúrgica, hoy la visten por primera vez. Pórtenla dignamente y que les recuerde continuamente su compromiso cristiano en su servicio a la Iglesia de Dios, y que la cota blanca sea signo de su transparencia personal de niños, para que buscando siempre la pureza de su corazón, sean testigos de la presencia de Dios entre nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro, de quienes procede todo bien, derrama tu bendición sobre estos niños que desean servir a tu Hijo Jesucristo en el altar y en la alabanza, para que amen tu palabra y se alimenten constantemente de la Eucaristía. Bendice también estas medallas, símbolo de su servicio litúrgico en esta basílica, y concédeles que puedan gozar de la alegría que da el servir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. José Eliel Ortega Orihuela. Sí, les vamos poniendo. Gael Dueñas Hernández, Irvin Alexis Vega, David Salvador Vega Legorreta, Emilio Nava Hernández, Javier Miranda Hernández, Santiago Norman Pineda, Jonathan Bello Márquez, Eric Jair Zamora Bruno, Rodrigo Santiago Vidal Lugo Tobilla, Emiliano García Núñez, Uriel García García, Gonzalo Eduardo Castillo Arreola, Julio Santiago Robles Don Martínez, Axel Fernando Sanjeado Ramírez, Marcus Josué Martínez Jiménez, Naum Ríos García. Media vuelta. Los recibimos con un caluroso aplauso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Bendita tú. Thank you.